Vale, comenzamos History. Ahora sí que sí, gente. Empezamos en 3, 2, 1. 2K presenta. Bueno. Comienza la historia de Mafia. Nunca había jugado el 1, había jugado el 2 y el 3. El 2 es mi favorito, así que bueno, veremos a ver qué tal este. Tiene una pinta increíble. Al menos por lo que he visto. Qué bonito. Vale. Me interesan son las voces. A ver si escucha bien. Mafia. Qué bonito. No vean el lavado de cara que han hecho, ¿eh? Esto sí que es un remake en condiciones. Márgame el señor. Qué guay, ¿eh? Vamos a hacer un auténtico mafioso, bambini. Que se está aquí en la caja. Bueno, van a enseñar aquí toda la ciudad, ¿verdad? Qué guapo, tío. Ah, mira la musiquita, qué buena, ¿eh? Qué pintaza tiene esto. Este será un mafioso, ¿no? Va a hacer algún trapichillo por ahí. ¿Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. ¿Estás solo? Ningún agente respetable entraría aquí, a no ser un inspector. ¿Qué le sirvo? Solo café. Gracias. ¿Quiere un trago? No, gracias. Usted verá. Así que... me dijo por teléfono que quería proponerme algo. Así es. Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. No estoy buscando ningún socio. Bien. No estoy buscando ningún... Estoy sin blanca. No se escucha bien. No llevo ni para el café. Estoy sin blanca. No se escucha bien. Pero tengo que ofrecerle. Soy todo oídos. ¿Lleva mucho en la ciudad? 3 años. Me curtí en Empire Bay. Y le han dado lo de Morello, ¿no? Lleva el caso. Eso pone en el periódico. ¿Por qué lo dice? ¿Qué? Madre mía. Apuesto a que está en un punto muerto. Desde luego. ¿Es que va a darme alguna pista? Sí, es muy posible.
Una ¿Y pista qué de la quiere a buena, ¿no? cambio? ¿Eh? ¿Quiere dinero? ¿Una especie de Una pista inmunidad? de la buena. Nada de eso. Hay gente a la que quiero proteger. ¿Inmunidad? No, la familia. Vale. Nuestro talón de Aquiles. Tío. ¿De quién se trata? ¿Una madre enferma o una esposa y algunos Esposa e hija. Y no tiene a nadie que lo proteja, intuyo. No estaría aquí si no. Lástima. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno, en mi mundo es al contrario. No me sorprende. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su familia. No hasta saber qué me ofrece, así que o me lo cuenta o sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. ¿Cree que me buscan? Claro, Tommy. Por Dios, mírese. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sabe que si sale por esa puerta sin mí, no durará ni 5 segundos. Pero quédese, cuénteme su historia y tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda. Y si no, al menos le habré invitado a un café. Dios, no sé cómo acabé en esta mierda. Nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde. Pero usted no nació con un pan debajo del brazo, ¿verdad? No. En el 30 era taxista. Taxista. Una oferta que no podrá rechazar. 1930. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Fue en uno de esos turnos cuando conocí a Polly y a Sam. Allí hay un taxi. Todo irá bien. ¡Muévete! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡A donde sea! ¡Rápido! ¡Joder! ¡Oh! No tengo R2 para acelerar. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Empieza! Te estoy apuntando. Si nos trincan, estamos muertos. Pero tú no te Hola. Libras. Madre mía. No Así me van a meter en la moción, ¿eh? Pues ya es tarde, acelera. Yo soy un simple taxista. ¿Cómo cojones sabían que estaríamos allí? ¿Qué más da? Limítate a perderlos de vista. ¿Cuántos coches ve, tenemos detrás? Por ahora uno, pero habrá más. Agarraos, voy a probar una cosa. Un atajo. ¡Qué chocazos ha pegado! ¿Quiénes eran esos? Aquí preguntas las mínimas. Tenemos que cruzar el río. Ve por el puente Giuliani. El puente Giuliani. Vale. ¿Qué tal la pierna? ¡Duele un montón! ¿Tienes tendencias suicidas? Venga, va a ser de ahí una señal. ¡Duele un montón! En cuanto lleguemos, despierto al médico. No sé, creo que aguanto. Le llamaré de todas maneras. Oye, ¿qué haces con la oreja pegada? Tú a lo tuyo. Hostia. Lo único que hago es llevaros a donde me pedís. Pues venga. Madre mía, madre mía. Música de intriga. Vale, ya vamos por el río. ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto de tanta pregunta. Qué bonito se ve, madre mía. Ahí voy, con los puntos. ¿Y cómo saben que soy yo? Pregunta. ¿Qué hago? Algunos atajos, se los dejaremos atrás. Me da igual cómo lo hagas, quítatelos de encima. Un atajito, venga. Qué guapo. Lo hace solo, pero. ¿Ese era tu atajo?
Los he perdido, ¿no? ¡A todos no! Os tienen un poco de tirria, ¿eh? Así son los negocios. Algunos se tuercen. El mapa telita, ¿eh? No está nada mal. Madre mía, tiene campo y todo. Hay chichilla aquí, hay chichilla. Está guay, está guay. Eres un bocas, Poli. Cuanto más ya se habrá corrido vos, no he oído esta nada. Gente se multiplica. Como no lleguemos a nuestro territorio, lo llevamos claro. Mejor volvamos ya al barrio. ¿What? Pero no lo atajo esto. Pues eso se ha quedado ahí pillado. ¡Al puente de West Harbor! ¡Corre, corre, corre! La madre que nos sigue. ¡Despista ya esos capullos! No te preocupes, está todo controlado. Sí. Llegaremos, sí. ¿Ah, que se va a cerrar el puente? ¿Qué coño estamos haciendo? ¡Tú cállate y reza! ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! Nunca lo había hecho. Ni yo. Bien, ahora Little Italy. Aún te queda noche. No te queda noche. Little Italy. Esto. Nos habrá delatado. Será mejor que cierres la bocaza y ya lo hablaremos en el bar. Está guapo, ¿eh? Madre mía, fíjate, así lo tonto es como... Vamos a conocer la mafia, ¿no? No sé ahora qué pasará. Vale, supongo que a través de esta ayudita que le estamos haciendo. Aparca delante del bar. ¿El bar de Salieri? Sí, eso es. Bar de Salieri. Espera aquí. ¿Y eso? ¿Quieres un regalito del don o no? Hombre, pues sí. Joder. Una compensación por tus servicios y por los daños al coche. Muy bien, así me gusta. Estamos en paz. Será suficiente. Bien. Don Salieri quiere que sepas que está agradecido. Si necesitas alguna cosa, un préstamo o un trabajo, pásate por aquí. El don no olvida a sus amigos. Vale, gracias. Una cosa más. Este asunto queda entre nosotros. Si te preguntan por el dinero, lo ganaste al póker. Y los arañazos del coche. Por no atropellar a una ancianita, ¿vale? Sí, sí. Vale. Qué bueno. Nos vemos, chaval. Nos vemos, chavarillo. Cuando abrí el sobre, por poco me da un ataque al corazón. Había para reparar el taxi y casi para comprarse un nuevo. Pensé en lo que San había dicho sobre el trabajo. No me interesaba. Estaría bien pagado, pero... suponía codearse con criminales. Mejor pobre y vivo que muerto y con dinero. Así que, de momento, decidí quedarme fuera. De momento, hasta que diga, bof, y... no.
Capítulo completado. Bueno, una persona puede rechazar. Vale. Hemos completado el primer capitulín. Guay, guay. Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? La verdad es que sí. Tras esa noche con los hombres de Salieri, me di prisa en volver a trabajo. Ya no era lo mismo. Cuando eres taxista tienes mucho tiempo para pensar. Tiempo más que de sobra. ¡Taxi! ¿Sí, señora? ¿Está de servicio o descansando? De servicio, señora. Siempre de servicio. ¡Dese prisa! Tengo una cita. ¿No se monta? ¿Eh? ¿Qué pico le estoy dando? ¿Y no se monta? ¿Dónde vamos? A la iglesia de St. Michael. Directos. Vale, a la iglesia. De St. Michael. Vaya con cuidado. Es lo que siempre hago. Pues será el único. Ya. Para activar el limitador de velocidad. ¿No? Qué curioso, ¿eh? ¡Papá de eso! Me está poniendo la cabeza como un bombo. Nada. Eso está mejor. La madre que parió a mí. ¿La iglesia? ¿Ya es domingo? No aparte la vista de la carretera. La guitarra está limitada. Que la vieja disfrute. Ah, bueno, limitada. Parece que está la policía, se ve ahí en el mapa. Pero no sé si te llamará la atención por cometer alguna infracción. No sé. Ni fucking idea. Oh, ahí tenemos la iglesia. Junto al parque. Ahí estamos. Aquí es St. Michael. Serán 30 centavos. Te propina nada. Solo le digo que deje de fumar. No, vale, vale, es como estar dentro de un cenicero. Sí, lo que usted diga. Qué flipada, viejo. Estos italianos son todos iguales. No, vale, no, vale. Vale, ahora qué. Mejor busco a otro cliente. Vale. ¿Y cómo? Bueno, no sé cómo pasa. Ah, vale, vale, ya, ya, ya. ¿Deja pasar? Ah, bueno, muchas gracias. Están los tranvías estos, son un peligro, ¿eh? La policía. Así era el leopardo. Vale. ¿Y Bobby, qué pasa? Oh, madre mía, no me dejo en casa. Voy a tardar en la ciencia, no me voy a llevar a enciendo el monstruo. Pues venga, que te aproveche, que eres... ¡Qué madre mía! ¿Cómo le puedo poner? Ah, aquí mismo, en todo el medio. ¿Dónde quieres ir? A la galería de arte. Oh, ya lo tengo en la puerta. Claro. Dicho y hecho. Ah, que hay tiempo y todo, me cago. ¿Esto es lo que pasa por coger un coche en Little Italy? ¿Dando un paseo? ¿Y a usted qué le importa? ¿Tío? Nada, solo era un comentario. Le pago para conducir, limítese a eso. Joder, la gente que borde, ¿no? Mírelos ahí fuera. El problema de la recesión es que ha creado a un atajo de vagos. Ya tienen excusa. No hay mucho trabajo, amigo. Por supuesto que lo hay. No hay más que buscarlo. Ya veo. Es de los ocupados. La gente como usted no abunda.
Esta depresión se veía venir. ¿Qué es esto, mujer? Yo logré vender antes de colapso, el remake del Mafia. ¿Y qué entiende por eso? ¿Mirar cuadros? No lo juego nunca. Si voy allí es porque tengo una reunión de negocios. Nada que ver con lo que hace usted. El día que encuentre un trabajo de verdad lo entenderá. Hasta entonces, conduzca y no moleste. Señor presidente, sí. Lleva un minuto, madre mía, que no llego. Corre que no llego. ¿Eso lo es? ¿La policía es esto? No sé, como marca en punto azul. Ay, madre. Por Dios, ¿dónde ha aprendido a conducir? Perdón usted, disculpe. No, mira, aquí está la policía, tengo que tener cuidado con la puta. Como me echaron con la policía. O sea, me quedan 10 segundos. Corre, 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 que no llego. Policía, quítate, no llego. Aparque enfrente de la galería. Gracias, amigo. Aquí tiene 50. Mátalo, no se los gaste de golpe. Mira, justo, mira la policía. Que estoy dejando aquí un cliente. Vaya clientela me ha tocado hoy. A ver el siguiente. Madre mía, vaya cliente, desde luego, esto no puede ser. A ver este. ¿Qué pasa? Soy un buen taxista, ¿eh? Madre mía, este es yo estaba borracho. Llevo trabajando desde las 5. ¿Y tú qué? Bebiendo. Lo suponía. ¿A dónde vamos? A la 21 de Little Italy. Vale, o para adelante. Vale. Yo no le digo a la poli que vas como una cuba y tú no le dices que me salté el límite de velocidad. ¿Trato hecho? Por mí es estupendo. ¿Has hecho buena caja hoy? Decente. Pero nunca es suficiente. ¿Quién va a gastarse el dinero en taxis con el mercado estancado y todo en la ruina? El único motivo por el que estoy aquí sentado es que voy borracho perdido. Qué bueno. La poli ya tiene su cupo de borrachuzos. Ahora les interesa a los que trapichean. Sí, pero les he visto arrestar a gente por menos. Supongo. Si creen que pueden sacarte algo de provecho, se inventarán lo que sea. Es una ciudad corrupta de cojones. Ya te digo. Bueno, tío, este borracho. Madre. Quieto parado. Ya casi estamos. Ahí, aparca en la esquina. Vale. Quieto parado. Por solo 2 centavos. Oye, mi primo vende café a la vuelta de la esquina. Dile que te envía Lucio y descansa, ¿vale? Gracias. Puede que lo haga. Vale, guay. Ya que me va a traer el café. Ah, mira, se está tomando el café, sí. ¡Hostia! ¡Joder! ¿Pero qué? ¿Quiénes son? ¿Qué tal, amigo? ¿Me recuerdas? No, no sé quién eres, la verdad. ¿Sí? Bueno, ¿quién es? ¿Ah? El señor Morello está descontento. Has hecho migas con los secuaces de Salieri. Te vas a llevar una paliza para que recuerdes quién manda en esta ciudad. Se te van a acabar los paseos por un tiempo. ¿Has visto eso? Da mucho juego. ¡A por él! Vale. Sprinta. Quita. Madre mía, persecución. Tengo uno para saltar. ¡Ay! Tengo uno para saltar eso. Hostia, este mando no me sube la movida. Ya me voy a tener que cambiar. ¿Para dónde? Madre mía. Corre que nos pilla el lobo. Mirad qué chollos. Corre.
La gente va asustadilla, ¿eh? Hay que decirlo. Siempre me hace esperar. Uy, hemos llegado al bar, ¿no? Sí. Mira eso. Ya se viene aquí. Seguí. ¿Qué tal, chico? ¿Qué pasa, Sam? Dino, Lu. ¿Venís a ver al Don? No, solo queremos hablar con el taxista, eso es todo. ¿En serio? Sí. Es el taxista favorito del Don. Así que si queréis decirle algo, me lo decís a mí. ¿Ah, sí? Mira. Amigo, no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías. Pues entonces puede que no salgáis de aquí. Ah, sí que se han cagado. Ya nos veremos. Vamos, Lu. Hay que acordarse de estos dos cabrones, ¿eh? Dino y Lu. Gracias. No ha sido nada. Venga, ven a saludar al Don. ¿Don Salieri? Sí. Seguro que esto le interesa. Madre mía, Don Salieri. Veremos a ver. Capítulo completado. Hombre a la fuga. Vale. Trofeo. Vale, llevamos dos capitulillos. Vamos a ver qué tal. Ahora ya vamos a tener nuestro primer contacto con Don Salieri. Fiesta Molotov, 1930. Vale. Seguimos aquí a tope. Ahí no tenemos el tiempo ya. ¿Cómo te llamas? A ver, controlaros por ahí, ¿eh? Tomás Angelo, señor. Frank me ha dicho que tienes problemas. Sí, señor. Me han dejado el taxi destrozado. Los matones de Morello le perseguían porque Tommy... ¿Ese taxi es tu medio de vida? Sí, señor. Me siento responsable por ello. Así que voy a compensarte con un pequeño préstamo para que lo repares. Se lo agradezco, señor, pero no quiero el dinero. ¿Y a qué has venido? Quiero darle su merecido a esos cabrones. ¿Has oído, Frank? El chico quiere que le dé permiso para pelearse. Sí, lo he oído. Muy bien, Tommy Angelo. Los gorilas de Morello se reúnen en su bar. Oli sabe dónde. Claro, jefe. Bien, acompañarás a Tommy. Hay un aparcamiento junto al bar donde dejan sus coches. Convertidlos en chatarra. Enviad un mensaje. Si se meten con la gente honrada de mi vecindario, habrá consecuencias. Le vamos a dar candela a los coches. Gracias, señor Salieri. Estará orgulloso. Que no me escucha bien del todo. Es por el micro este que tengo, que es un poco mierda. Y Tommy. No puedo hacerle mucha cosa. Cuando vuelvas, hablaremos de tu futuro. Nadie sabe que estás aquí, así que ten cuidado. Yo lo tengo al máximo, ya que no... Claro. ¿Ha terminado ya el jefe? Vale, ¿y ahora qué? No, puedes seguir matando el tiempo. ¿Quién es el...? Ah, notas. Me quiero pensar en el centro de la distancia de la boda de mi hija, diciendo que vamos a un preparativo, va a ser maravilloso, papá, 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 su amigo Giovanni Romano. Me gusta. Lo estamos aplicando. Me gusta. Te estoy vigilando, ¿sabes? Te doy la espalda, por pesar. Odio estar parado. Me aburro mucho. A ver, ¿qué más vemos por aquí? Mira, ahí está eso. Y esto. Periódico, 23 de septiembre del 30. Bueno, la venta del juego tendrá sin ilegal. Un discurso de defensa, presidente. De la ley seca, voy a responder, papá.
Vale. No sé qué problema tiene conmigo, Connie. ¿Qué lugar? Ay, tengo un coleccionable, ¿no? Ah, uno sí, de 22. Sí. Vale. Me temo que el bar está cerrado para ti. Ah, bueno, pues está cerrado. Vuelve más tarde, con Polly o con Sam. Acompaña a Polly. Vale. Vamos aquí, con el señorito. Bueno, tengo cosas que hacer. Vale, ven por vamos aquí. Te llevaré con Vinny primero. No se calla una, pero Frank y el Don lo conocen de toda la vida. ¿A qué se dedica? Vamos a verle cuando necesitamos hacer, bueno, trabajos pesados. Se ocupa de equiparnos bien cuando sí hay follón. Pero tenemos que irnos. La vuelta al norte es larga. Buongiorno, buongiorno, Vini. Ciao, Polly. Buongiorno, bambini. Oh, lista para la acción. ¿A quién me traes? Vini. Buongiorno, este buongiorno. Haremos un trabajito. Vaya, muy bien. ¿Queréis pistolas o navajas? No, solo queremos dejar guapos algunos coches. Ah, ya sé lo que queréis. A ver. Este clásico nunca ¡bum! Falla. Vale, vamos a romperlo todo. Y si el bate no es suficiente, aquí tengo algunos cócteles. Ay, ay, ay. Ojito con ellos. Tenemos todos, sí, señor. Más, Me alegro de verte. No, yo. Avísame si Polly te lo hace pasar. No, hombre, está todo controlado. Lo meteré en cintura. Aquí hay algo, ¿eh? ¿Me deja pasar? ¿Me deja pasar? Ven a verme más tarde si estos chicos no te han espantado. Mira, otro coleccionable. Vale, son como revistas, ¿no? Puedes echar un vistazo, pero que nada salga de... Ralphie aquí está en el taller. Ralphie. Es un poco especialito, pero se le dan bien los coches. No sé qué les hace ese idiota a los motores, pero te lo juro. Debe de ser brujo. Guapo ahí significa... Ah, lindo, aquí significa trabajador. Vamos a ver. Oye, genio. A ver si estamos más atentos. Hostia. Oh, joder, Polly. No, no me des esos sustos. Perdona, Ralphie. Solo quería darte por saco. Sí, sí, sigue escogiendo. Somos dos tullidos trabajando aquí. No nos parecemos en nada. ¿Te enteras, Ralph? Claro, Polly, sí. Tommy. Tommy Angelo. Encantado. Como te decía, Ralph es un inútil. Pero si le traes un coche robado, te lo deja como nuevo. Tenemos un trabajo que hacer. Y necesitamos un coche. ¿Qué tal esto, Polly? No es un bólido, pero os valdrá. Muy bien, vamos. Tú conduces. Vale. Y que no te vuelva a ver holgazaneando. A dar por saco, sí. Algún día te voy a cortar los frenos. No sé qué pretende Ralph al endiñarnos este trasto. Algún día te voy a cortar los frenos. Solo llevarte a enseñarte un poco de la buena vida y nos ha dado un coche de la época de mi abuela. Me da que probablemente se lo ha tomado prestado. El coche va bien. Me alegro de conducirlo, aunque no sea un taxi. No tienes que tener cuidado con este trasto. No es más que chatarra. Por cierto... Madre mía, el tío. ¿Iba el whisky en el camión? Sí. Nuevo proveedor. ¿Hacéis negocios a plena luz del día? Normalmente no. Pero era su primera entrega y la Polly se lo piensa dos veces antes de venir a olisquear en nuestro terreno. Madre mía, la rueda parece que se ha partido un momento. El dueño de los coches que vamos a calcinar tiene más amigos en el cuerpo que nosotros. Casi me choco. Pero no hay problema mientras tengamos cuidado. Vigila bien tus espaldas. Me traen un whisky canadiense de cuidado. Si quieres una botella, ya sabes. Reservamos algunas para los amigos. Nah, no me gusta empinar el codo. Solía darle a la ginebra casera, pero ahora... ya no tanto.
te acaba sentando mal. Uy, pues... Hombre, no es necesario ponerse ciego, pero con nosotros nunca te va a faltar alcohol del bueno. Qué detalle, gracias. No es solo el alcohol que suministramos, Tom. También los sitios donde lo entregamos. Claro, no las chicas, las mejores mesas, la mejor comida, las mejores faldas, la buena vida. Ahora mismo solo pienso en joder a esos capullos que vinieron a joderme. Claro, claro. Además, todo eso podría darme problemas. Tiene gracia que lo digas cuando estás a punto de incendiar el aparcamiento de Morello. Como estoy cogiendo rebujo, ¿eh? Te tengo para protegerme. Todo irá bien. Si la cosa se complica, que no se quede con estoy adelantando aquí. O eso, o arreales tan fuerte que ni se acuerden. No sé qué son esos puntos azules, tío. Algún policía caminando, ¿no? Nos adentramos en territorio de Morello. ¿Hay alguna frontera que separe sus calles de las de Salieri? Pues no. Todo se reduce a un toma y daca. Aunque por lo general nosotros regentamos Little Italy y ellos North Park. Además de otras zonas. Si te metes en una calle que no debes, en la parte equivocada... ¡Eh! ¡Íbamos a cargarnos sus coches! ¡No está tartana! Si te metes en una calle que no debes, en la parte equivocada de la ciudad, ve concienciándote de salir cagando leches. Aunque ya te darás cuenta cuando empiecen a fulminarte con la mirada. Vaya, me ha llegado, ¿no? Vale, está cerca. Dejamos aquí la cascarria esta. Porque solo veo una cascarria. Los secuaces de Morello se ponen a fumar y a cascar ahí delante y dejan los coches atrás. Ah, eso es, ¿no? De vagos. Bar Morello. Han puesto a un gorila de guardia. Siempre es algún don nadie brutote. ¡Vamos! ¡Por aquí! Tendrás que colarte y destrozar los coches. Dejarles un mensaje. Vale, que sí, se lo voy a dejar, pero bien claro. ¿Por qué vienes? Para que no te metan un tiro. Vale. Ay, que me agache. Ahora no hagas ruido. Sabemos ser silenciosos, ¿no? Sí, así está bien. Ya tiene a sus titulares. Te toca calentar. Se vienen. Si no asomamos la cabeza, nadie nos volará los sesos. ¿Qué? ¿Subo por aquí? Pasa por esta puerta y sube a... Vale. Yo mantendré ocupado ese batallón mientras tú llegas por aquí. Yo lo estoy dejando ya de escuchar. Sube a la azotea. Ah, vale, vale, vale. Mientras me pague cuando toque. Ahí sí que se porta. De aquí para planeta cubierto. Vale. ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Te estoy hablando en serio. ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Puedes saltar? ¿Quién eres? Ah, sí, sí, sí. Dino, me lo ha pedido Dino. Dino. Los hombres de Saliri andan buscando a Morello por toda la ciudad. Y Dino te pide que vigiles los coches. ¡Así! Toma ya. Ah, toma por culo. Tiro el bate. Recoger, pues. Vamos a ver esos coches. Coger el bate. Ah, manténle uno para el selector de armas. Ah, vale. Hostia, ahora sí. Para golpear. Toma. Así sea. Va a ver quién vende eso. ¡Oh, mierda! ¡Ojo! ¡Aléjate del coche! ¡Te voy a dar el finiquito! ¡Ay! ¿Tantas ganas tienes de morir? Toma, ¿qué te has creído? ¡Pimba! ¡Así! ¿Y ahora? ¡Toma! ¡Seguro que vienen más! ¡Usa un cóctel molotov y que... ¿Ah, sí? ¿Un cóctel molotov? Qué bonito lo has dejado. Ah, vale. Los hombres de Morello habrán oído ese. Al igual que el resto. No tengo más. Usa el bate para rematarlos. ¿Este ya no lo golpeé? Vamos, Tom. Lo llevamos crudo aquí. Hay que irse. Vamos al coche de Dino. Yo le he pegado cuatro. Si no me caes bien y tienes un buen coche, seguro que sé dónde lo guardas. Informan de vehículos ardiendo en el norte.
Sí, tiene que cambiar de manera. De lo de Morelo. No enviéis a quien no proceda. Vale. La poli, tío. Los métodos clásicos nunca fallan. Vale. Ve directo a la puerta. Salgamos de aquí. No, antes por culo. De que llegue la pasta. Vale, hasta luego. Por culo. ¡No dejes que se escape! ¡Corre! 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 La pasma. Esto... ¿Qué hacemos? ¿No? Quemar rueda y despistarlos lo antes posible. Buen plan. Ahora están que trinan. Pero mejor no cabrearlos aún más. ¿Ya? ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene el lobo! Vamos a recrucer el puente otra vez. Hay que regresar al bar. Al bar de Salieri. Agentes, se suspende la búsqueda. Repito, repito. Perfecto, no hemos perdido vista ya. Volvamos a ver al jefe. Oh. ¿Salieri no tenía los polis en nómina? A algunos de a pie, pero Morello tiene al jefe en el bolsillo. Morello. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Me gustó. Oye, 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 oye. Acabar con ese tipo. Robar el coche de Dino. ¿Te gustó? Sí. Supongo que sí. No hay nada como la primera vez, Tom. Es insuperable. ¿Qué piensas de esta vida? ¿Te va? ¿A qué viene eso? Oye, es una pregunta sin más. Me gusta hacer preguntas. Dudo mucho que Sam y tú os dediquéis a destrozar coches en los aparcamientos. Hay días más ajetreados que otros. Y ya has visto más que yo en su momento. ¿Nunca has zurrado a los amigos de Dino y le has robado el coche? Nah, se fijaron en mí tras birlar algunos coches. Y cuando la poli me apretó las tuercas, no solté prenda. Qué bueno. Al poco tiempo ya estaba al otro lado de la barra de cháchara con si Pilsenso. Puedo, Y 10 años más tarde, aquí sigo. Aunque ahora llevo traje y Vinny es un viejo cascarrabias. Siempre creí que para formar parte de una familia necesitabas más contactos. Un hermano, un tío. A veces se conduce con cuidado, no queremos llamar la atención. Sí, está todo controlado. A veces es así. Cuando trincan a un primo, o si eres como Carlo, cuyo padre es un viejo amigo del Don. En esos casos, cuando estás empezando, se fían más de ti, pero somos muchos los que venimos de la calle. ¿Qué te parece si vamos a ver al jefe y después nos echamos unos tragos? No tengo planes, así que... Claro que tienes planes. Ahora mismo el plan es emborrachar tanto a Vinny que Luigi tenga que echarlo a escobazos. Me apunto a lo que sea. Así se habla. Let's go. Salimos de aquí. ¿Esto qué es? ¿Coleccionable? Sí. Vale. Y ahora, ¿cómo que sube el coche? Sí, ya aparca en el sitio. Vale. ¿Qué le ha pasado al coche que os di? Abandonado. ¿Por qué? Era una carraca. Desde luego. Mejor dice. ¿Qué va allá? ¿Ventana rota? El aire fresco no hace daño. Vale, pues vamos para adentro. A ver qué nos dice Don Salieri. ¿Aún está contigo? Algo así, sí. Jefe. Ya está. ¿Problemas? Ninguno importante. Vamos a ver. Bien, bien, sentaos. ¿Visteis a Morello? No. Pero se va a cabrear cuando le digan lo que ha pasado. Se pasará semanas sin poder mantener la calma. ¿Veis? Esa es la diferencia entre Morello y yo. Soy un hombre de negocios. Siempre uso esto. Las decisiones que tomo son por el bien del negocio y de mi gente. Pero Morello es visceral y su ira le nubla la mente. Cuando se cabrea, se vuelve estúpido. No tiene nada de qué preocuparse con Tommy. Ha estado a la altura en todo momento. Me alegra saberlo.
Mi negocio está creciendo. Me vendrías muy bien para ayudar en el bar. Hacer algunos recados y encargarse de que las facturas se paguen. ¿Qué dices? Sería un honor, señor. Bien. Bien. Polly y Sam confían en ti. Pero tienes que entender que hay algunas reglas, así que presta atención. Primero, nada de palabras. Nuestro léxico es muy rico. E ir por ahí soltando joder o mierda es de ignorantes y vagos. Segundo, no trabajamos con drogas duras. No quiero adictos en este barrio. Si Morello quiere intoxicar a los suyos, allá él. Por último, no te metas en líos con la policía. Tenemos algunos en nómina. Pero si te pasas de la raya, el resto irá por ti. ¿Entiendes? Sí, señor Salieri. Solo te voy a pedir una cosa más, Tommy. Polly y Sam no están aquí porque sean fuertes. Hay tipos mucho más duros que esos dos. Y Frank tampoco está aquí porque sea listo. Aunque es un artista con los números. Todos los hombres que están aquí están aquí porque tienen lo único que me importa. Lo único que debería importarnos. ¿Sabes lo que es? La lealtad, ¿no? Ser leal. La familia. Lealtad, sin duda. Ahí está. Lealtad. Eso es. Quédate conmigo y tendrás una vida por todo lo alto. Pero traiciona mi confianza y... Don Salieri, no tendrá que preocuparse por mí. Muy bien. Bienvenido. Bienvenido a la familia. Dos besitos. Excelente. Tengo hambre. Luigi, comamos. Bienvenido. Nuestro barman Luigi no es buen cocinero. Pero su hija Sara... Marón. Vale, completado este capitulillo. Fiesta Molotov. Vale. Maricón. No, hombre, no. Rutina diaria. Seguimos. Los primeros días fueron tranquilos. Movía cajas y entregaba mensajes. Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria. Y esperábamos. Empecé a creer que aquella vida con la banda de Salieri no acabaría conmigo. Pero, ¿qué sabía? Bueno. Esto ya tiene pinta de mafioso. Sí. ¿Jefe, me espera? Gracias. Vamos a ver qué quiere el jefe. ¿Qué quiere nuestro jefecito? Ahí está ya. Preparado para la charla. Hoy toca recaudar, muchachos. Tommy, tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto, coser y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado el motel nos dejó a deber. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio. Nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios. Y cuando os miren, verán a su ángel. A su ángel de la guarda. Que sea Morello el que parta piernas. Tenemos más clase. Pero si nos deben, tendrán que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralphie un coche. Vale, jefe. Madre mía, ¿cuánto se vendrá aquí la molina? Ha dicho que tiene algo para ti, Tom. ¿A Vinny? Primero ve a verle. Fijo que quiere contarte alguna batallita sobre cómo se cargó a un tipo hace 20 años. Vale, pues vamos a ver a Vinny, a ver si me dan alguna arma o algo. A ti te vale. Quería ver. Dime. En cuanto vi esto, pensé... Ay. Un revolver. ¿Sabes usar una pistola? En la feria he disparado alguna.
Bueno, eso no cuenta. Apunta al objetivo aquel. Esta, ¿no? Ya estoy apuntando. Ya, ok. Buena postupan. Le volaste la tesera. Vale. A mí no, atontado. Vale, abre la recámara y todo listo. Recarga ahí, raca, raca, pum. Vale, y por último, desenfunda arma, vale. Métela en el cinturón. Todo listo. Y recuerda, en un tiroteo, cúbrete y no te cagues encima. Gracias, Vincenzo, te lo agradezco. Solo Frank y el jefe me llaman Vincenzo. Para ti, soy Vini. Soy Vini. Soy Vini. Vale. Vamos a ver a Ralphie. Nos cuenta el pimpollo. Muchachos, tened cuidado, ¿de acuerdo? He hablado con Biff y me ha dicho que Morello sigue cabreado por los... Ya octubre, el mayor... Ah, lo del crack, tío. No digo que estoy por el techo, y tenemos una recesión económica, el paro de los 80, bueno, impresionante. ¿Qué más le da perder? Ah, mira, este era el coche que robamos. ¿Sabes abrir uno de estos, Tommy? Un codazo y para adentro. Fácil. Y yo he hecho la tarde entera para repararla. Mira. Y... aprende. La tapó. Eres todo un mago, Ralphie. Ah, para usar ganzúas. Vale. Vamos, Tommy. A ver qué sucede. Tengo que mantenerlo. Bien, lo has pillado. Eso es. Que tengáis un buen día. Gracias, oye. Gracias, señorito Ralphie. ¿Estamos listos? El primero es Al. Regenta la panadería de Longman Street. Ahora. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Otra vez tarde? Eso parece. Ah, una pena. No sé si salía, ¿no? Por allí. ¿Cuándo es el primer punto de recaudación? Vamos a ver. El primer punto de entrega. A ver dónde nos lleva. Me cuero. Madre mía, impresionante. Épico. Uy. Hostia, ahora como me meto aquí. Vale, me he escondido. Hostia, ha desaparecido. El NPC ha desaparecido. Seguimos rectos. Uy, no, que no me he pasado, no me he pasado. ¿Dónde va el alma de cántaro? Ahí estamos. Mira qué maestro de la conducción. Hombre. Vale, aquí es. Ahí estamos. Ahora qué. Hoy dedícate a aprender, Tom. Si todo va sobre ruedas, es muy fácil. Pero si dan guerra, a veces hay que improvisar sobre la marcha. No problema. Tú fíjate en mí. Entra en la panadería. Que compras pan, ¿no? Una barrita de cuarto, por favor. Sam, Polly, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Y la pequeña Julia? Ya no es tan pequeña. ¿No ves? Carta del banco, tenemos al señor Bertorelli. Mediante el trato de su obligación de efectuar el pago al préstamo con nosotros. La fecha de vencimiento del 15 de julio del 30. Han llegado nuestro recordatorio para efectuar el pago de deuda. Está en deuda al panadero. A menos que no se me importe un plazo inferior de 2 semanas, tenemos opción que dar instrucciones al banco para que comience el procedimiento de embargo de su casa y su negocio. Madre mía. Cada vez es más revoltosa, como su abuela. Me alegro de oírlo, Al. De veras. Y bien, ¿cómo va todo? ¿Algún gamberro te ha dado algún problema? Panecillo. No, ninguno. Entonces, ¿tienes el dinero? Lo tengo atrás, en la trastienda. Iré... Tommy se encarga. Tú quédate donde te veamos.
Ha sido un mes muy complicado, Sam. Me preocupaba no tener suficiente. Al, sabemos que nunca nos ocultarías. ¿Hay algo? Pero es bueno que te preocupes. Si no pagas... Ah, un coleccionable. Ahí tenemos dos de 22. ¿Vas a ir a por la pasta o qué? A ver. ¿Y el dinero? Infame, fetuse. Voy a succhiate el sangue. Encima de la mesa, el sobre. Ah, vale. Me lo llevo. Ahí te queda. Dime lo que quieras. Abuelita. Nos vemos el mes que viene, Al. Avísanos si necesitas algo. Cualquier cosa. Claro, Sam. Desde luego. Dale recuerdos a tu madre, ¿vale? Vale. ¿Esto parece que al final ha salido bien? Hasta que vayamos a otro negocio y se lleva. Y este va a su ritmo. Siguiente entrega, por favor. Bueno, siguiente. El local del viejo Eugene. La tienda de porcelana de Tallow. ¿Aún no ha muerto? Poco le falta. Ha delegado en su sobrino. Segundo punto. Vamos para allá. A ver cómo se comporta el hombre. Tom, el tipo que regenta el siguiente sitio no se llama Eugene. Es chino. Pero es suena chino, muy parecido a Eugene. Por eso le llamamos así. Oli le estampó la mollera contra el mostrador en el 27, creo. Sí, fue tronchante. Después no hubo más problemas. Si te fijas, aún verás la sangre. Ese desgraciado no ha logrado limpiarla. Controlamos a algunos de estos tipejos para recordarles a las bandas de Chinatown que la ciudad es nuestra. Pero no conocemos al sobrino de Eugene. No, tal vez haya que recordarse. El barrio de los chinos. Nitty, el barrio de los chinitos. ¿Dónde va, abuelo? Madre mía. No, entro yo primero. Hombre. Qué barbaridad. Lo estoy partiendo. Pen, 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 pen. Vale, llegamos al destino. Es aquí. Esta déjamela a mí, Sam. ¿Seguro? Sí, seguro. Dame a mí. Ese María el Pardo. ¿Se va a encargar él solo? Sí, cuando Polly está algo mosqueado, prefiere desahogarse por su cuenta. Tú deja que se ocupe de todo. Es así. A veces lo notas en su tono de voz. De vez en cuando necesita su ración de lobo solitario. Le hace feliz. Me he dicho, algo se está rompiendo. Vaya, el sobrino de Eugene lo va a pasar muy mal. Cuando Polly empieza, no para. Un día fuimos a apretarle las clavijas a un sastre de Holbrook y el tío acabó en una silla de ruedas. Le está rompiendo toda la cerámica. No le está dejando nada. Pues bueno. ¿Ya está? Aquí viene. Es muy rápido. Hostia. Madre mía, chica. ¿Ya está? Arranca antes de que llegue la poli. Al motel, a por Bill. El sobrino de Eugene nos pagará la próxima con semana. Interés. Con intereses. ¿Cómo está? Está bien. ¿Y el mostrador? Bueno, se ha manchado de sangre. ¿Cuánta sangre? Nada que no pueda limpiar. Cuando consiga levantarse. Vale. Ya, parece que vamos al campo, ¿eh? ¿Quieres acompañarnos otra vez, Tom? Te va a tocar escuchar a chinos despotricar porque no paran de limpiar sangre de los mostradores. Sí, no parece tan difícil. ¿Difícil? ¿A qué te refieres? A ver, vosotros lo hacéis con naturalidad. No veo por qué no iba a hacerlo yo. ¿Cualquiera podría hacerlo? Polly y yo llevamos años en estas calles. Tú llegas y a las primeras de cambio, ¿crees saberlo todo? No me refería a eso, Sam. Tan solo llevas un día, amigo. Aún no has visto nada de lo que hacemos ni cómo lo hacemos. Sam, creo que deberías... No, Polly. Este mequetrefe llega y se cree un pez gordo. A los chulos como él yo me los meriendo. Creo que deberías disculparte, Tom. ¿Disculparme? Me disculparía si no fuera porque estáis intentando no partiros el culo.
¡Casi lo tenías, Sam! ¡Lo tenías! Ya me llegaba el tufo que salía de tus calzones. No me lo has colado. Me estaba troleando. La primera vez que Little Tony nos acompañó, se puso de rodillas antes de darse cuenta de que le tomaba el pelo. Tú lo has hecho mucho mejor que él. Dios, cómo odio las afueras. Tú odias todos los sitios. Sí, pero las afueras más que nada. ¿Por qué este lugar tan alejado está en los registros? Las afueras son el lugar más seguro para hacer tratos, jugar a las cartas y para casi todo lo que hacemos. Esperamos una gran bolsa de pasta. El tío nos la debe. De lo contrario, el jefe se cabrea. Aquí se va a liar, me parece. Sí, este sitio es una mina de oro. Se va a liar, pero los locales que generan más pasta a menudo son los que pasan más desapercibidos. Hace poco el motel sufrió un lavado de cara. Última parada del ron cubano antes de Lost Hell. ¿Lo traen hasta aquí? Así es. Vamos a ver, quiero ver el mapa. Y por eso es por lo que podemos venderlo tan caro. Las cajas llegan hasta el motel de Bill. Ah, vale, sí. Vale. Che, qué movida. Yo creo que algo pasará por ahí, donde está el lago ese, si no. No tenía mucho sentido. Está bajo protección de Salieri, pero permite que las otras familias lo usen. Pues realmente el pueblo que se junta y para que haya paz. Sí. Esto es todo principal. Que les da igual. Y los coleccionables salgan ganando, nadie va a alborotar el gallinero. Disfrutar de la historia, de la maravilla de esta historia de mafia. ¿Soy el único que echa de menos las calles y las aceras? El aire libre no es lo tuyo, ¿eh, Polly? No le gusta nada. Ni interiores ni exteriores. La ciudad, las afueras. Odio esta zona. Esto me recuerda a una entrega de alcohol en campo abierto. Siempre acabamos enmierdados. Además, suele estar oscuro y hace un frío que pela. Por eso es bueno que nos acompañes, Tom. Ya llegamos. Para hacer todo, vale. Es aquí. Por fin.